El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar, el carácter o la manera de comportarse. Durante el proceso de degeneración neurofibrilar que caracteriza al padecimiento, se produce una disminución notable en los niveles de neurotransmisores colinérgicos. Si bien existen medicamentos para controlar sus síntomas, aún no existe una cura. Por ello, los investigadores buscan alternativas en distintos ambientes, incluso en el mar. En los briozoos, una especie de animal marino con apariencia de musgo, encontraron otra vía que podrá ayudar a quienes padecen la enfermedad. Estos briozoos forman colonias y de estos organismos se han aislado un grupo de compuestos conocidos como flustraminas. Estas flustraminas estructuralmente se asemejan a otros compuestos que ya se han probado como inhibidores de colinesterasas. Y este aspecto resulta relevante porque en la enfermedad de Alzheimer existe un déficit colinérgico. Sin embargo, para la investigación se requiere una gran cantidad de este compuesto, lo que representa un problema. Requeriría hacer colectas del orden de toneladas de los organismos marinos. Estos organismos, como acabo de señalar, que crecen en ambientes fríos, son frágiles y el ambiente ecológico pues sería gravemente dañado. Por ello, en el Simvestab se realiza la síntesis de este compuesto. Allí la parte química resulta relevante, porque nosotros llevamos a cabo la síntesis de los compuestos de aparente interés biológico en el laboratorio y los podemos obtener sin dañar los recursos naturales a partir de compuestos químicos, tener cantidades significativas de compuesto para poder llevar a cabo estudios más avanzados. Tras la síntesis, se tienen que realizar diferentes estudios para comprobar que el componente es útil. Estos se realizan a través de rayos X y resonancia magnética. El trabajo no termina ahí, ya que si bien el Alzheimer es una enfermedad de la cual se conoce su estructura molecular, aún falta realizar experimentos más avanzados para obtener información y evitar que el padecimiento progrese. Un péptido que es el responsable de la formación de las placas seniles, que es un biomarcador típico de esta enfermedad de Alzheimer. Entonces, si se pudiesen encontrar fármacos que incidieran sobre este péptido, evitando su formación o ayudando a su degradación, pues este sería también de gran utilidad. Por lo tanto, sí, efectivamente, nuestro interés sería pues seguir haciendo estudios más avanzados hacia otros blancos terapéuticos. Lo más importante es que esta investigación contribuya a mejorar la calidad de vida de millones de personas que padecen Alzheimer alrededor del mundo. Para México al Día, Rodolfo Hernández.